Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros recién terminamos labor parlamentaria, donde se resolvió sesionar el próximo día jueves con una serie de proyectos que ya están en condiciones de ser tratados en el recinto. Y sí, como lo decías, las tres comisiones hoy sacaron despacho. Se reunieron fundamentalmente porque el día de mañana es asueto y bueno, determinaron sus presidentes la reunión de hoy. Uno de los temas que se va a tratar es precisamente la adhesión a la ley nacional al capítulo fiscal, ¿no? Que es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Esto nuestro gobernador fue claro, tuvo una manifestación pública con respecto a la voluntad de adherir y los beneficios que puede traer para la provincia, así que el día jueves va a ser tratado en el recinto, ¿no? Usted acaba de decir que, bueno, hay también otras leyes que estarían ya en condiciones de aprobarse. ¿Cuáles serían dentro del orden del día que han previsto para el jueves? Sí, el otro proyecto quedó reservado y con preferencia para ser tratado en la próxima, que es una modificación de la ley del compre jujeño. Y la verdad es que ahí hay consenso de los bloques para acompañar esta modificación, que es una ampliación a los porcentajes que se tienen que tener en cuenta para que, bueno, las empresas jujeñas sean preferidas ante el ofrecimiento, ya sea de concursos, de licitaciones públicas, ya sea de compra de bienes y de servicios, ya sea de obras, es decir, darle preferencia a la empresa jujeña, que esta es una ley ya aprobada, pero la propuesta es darle una ampliación, ¿no? Y el otro tema, ¿cuál sería? Estamos evaluando, el miércoles vamos a volver a analizar. Hay un proyecto que ingresó que es muy interesante, que tiene que ver con una modificación a la ley de tierras fiscales. Nuestra ley expresa dos sistemas de adjudicación para vivienda, que todos conocemos cómo es, pero también establece para una adjudicación provisoria para aquellas personas que quieren en tierras fiscales promover un proyecto productivo. Para ello se requiere, y la verdad que es necesario, que intervenga como autoridad de aplicación el Ministerio de la Producción, que es el órgano naturalmente competente. ¿Además eso está en la nueva Constitución? También es adecuado a la nueva Constitución. Así que es una ley que, completando alguna información que estamos requiriendo, creo que podemos estar en condiciones de tratarla también. Los tres temas más importantes, ¿no? Los tres temas más importantes, hay resoluciones, creo que hay algunos pedidos de informe, declaraciones, que digamos es común en las sesiones ordinarias, ¿no? Te agradezco mucho. No, gracias a usted.